Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy os voy a explicar el tercer método para intentar recuperar el funcionamiento correcto de nuestro pendrive. Para ello lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestro equipo y vamos a hacer botón derecho en este equipo y administrar. Al darle a administrar, lo que va a ocurrir es que va a salir la herramienta de administración de equipos y vamos a pulsar aquí a la izquierda en la penúltima opción, que es administración de discos. Al pulsar aquí, lo que va a hacer es mostrarme cada una de las particiones y discos duros que tengo en mi ordenador. En mi caso, como veis aquí, aparece lo que sería mi pendrive, que es SDISO. Es un pendrive que utilicé para hacer un sistema operativo, una instalación de sistema operativo. Voy a ponerlo aquí para que veáis que no aparece en las unidades de dispositivos y almacenamiento. Y lo que voy a hacer es intentar recuperarlo. Este tercer método nos sirve si los otros dos no os han servido. Espero que este sí que os ayude. Y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es decirle al ordenador que queremos cambiar la letra y ruta de acceso a la unidad. Esto a veces pasa y es que el ordenador no es capaz de asignarle una letra correcta para que nuestro pendrive, disco duro externo, tarjeta de memoria sea detectado. Así que lo que vamos a hacer es darle a cambiar la letra y como veis aquí en la lista aparece totalmente en blanco. Así que lo que vamos a hacer es pulsar en agregar. Le decimos que queremos que agregue la siguiente letra o incluso podemos seleccionar una letra que nosotros queramos. Yo lo voy a dejar tal cual está. Así que le damos a aceptar. Y acaba de agregarle una letra a nuestro pendrive. Y esto lo puedo ver principalmente porque aquí ya me pone G2 puntos y aquí arriba en la lista de particiones donde tengo, en la lista de todos los discos duros y particiones que tengo en cada una de ellas, pues se me aparece. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar, voy a volver otra vez a entrar en las carpetas, voy a entrar en equipo. Y como veis aquí, ya me aparece el pendrive en el cual puedo entrar y ver el contenido que tenga. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Os dejo de todas maneras las tarjetas aquí arriba de los otros dos métodos para intentar recuperar el funcionamiento correcto, tanto de un pendrive como de un disco duro externo o una tarjeta de memoria. Y bueno, gracias por estar ahí. Pasaros por nuestro perfil de Facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos. Y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias por todo y hasta pronto.